queridos amigos, estoy muy feliz de estar aquí. Quedé un poco triste por no, al principio, no poder hacer esta reunión, esta crítica, este homenaje al museo, que realmente es un lugar muy bonito, me ha impresionado de manera muy positiva, aparte de la estructura, pero también por la calidad de los árboles y por el asunto de tener muchos árboles con buen potencial, porque han sido cultivados bien, preparados muy bien, y obviamente tiene bastante potencial por adelantarse y ser buenos bonsai, porque realmente esto es el punto final, es conseguir una buena obra de arte. Un poco uno de los puntos de discusión también con algunos de los participantes. Aquí estamos con un bosque de jaboticaba que ha recibido un premio, una planta muy madura con unos buenos troncos, una buena perspectiva, una buena proporción entre la maceta y el bosque. Obviamente, por mi opinión, sería bueno este bosque empezar a podarlo un poquito más, porque está un poco sobrecrecido, porque si podemos reducirlo un más o menos 10 centímetros y podarlo y compactarlo, ya la ramificación del orden más fino se verá más compacta, y obviamente lo que ahora vemos es una bola verde, pero se podría también crear algún espacio negativo entre la distinta rama de la planta por crear un poco de movimiento visual de la copa. Si no, el peso visual total sobrepasa el peso realmente de los troncos. Por ejemplo, tenemos el tronco principal, que es muy bonito, tenemos una buena transición, una buena conicidad en la estructura, pero obviamente con esta rama que van bajando, esta cubre mucho lo que es realmente el potencial del tronco. Así, esta es una planta tropical, así la poda le da muy bien, no tiene problema, tiene siempre mucha fuerza de brotar atrás. Así sería, yo normalmente cuando aplico una poda drástica a un ejemplar, siempre uno o dos meses antes lo abono bien, así la planta tiene mucha energía, y después de dos meses le doy una poda drástica, así la planta que tiene mucha energía tiene la capacidad de rebrotar. No, teniendo una planta que no está bien fertilizada, a veces tenemos el problema que en una poda drástica la rama gruesa, la rama fuerte rebrotan, y eventualmente mucha rama fina muere, porque la planta que hace se chupa la energía de la rama fina por moverla en la rama fuerte. Pero una planta bien abonada, toda la rama tiene energía, y así no tenemos riesgo que perdemos una gran parte de la vegetación fina, que obviamente hace gran cosa sobre la maduridad, la madurez de la planta. Así, esto sería el consejo. Mi visión, yo mudaría un poquito el frente a la derecha, porque como está ahora, la parte derecha del bosque tiende a escapar un poquito y dejar esta salida que es muy grande. Mejor siempre que un bosque, aparte que los árboles, y lo veremos en un bosque de César después, sea muy tumbado, sea un bosque clásico, los árboles laterales se deben abrir más o menos en el mismo sentido, por dar también, y lo hablamos en el workshop, esta impresión que el bosque te está abrazando, porque si un árbol lateral se pone muy lateral, la vista se sale, y esto obviamente no va bien. Esto era otro bosque que ha sido un punto un poco de discusión entre yo y Miguel Ángel, es un bosque de César. Lo viramos porque el fronte originario era el otro, pero obviamente tenía el problema de tener todos los arboritos más pequeños en el fronte, y el árbol dominante era atrás originalmente. Por mi visión de este bosque, obviamente el árbol, que es el punto focal, también el árbol que tiene más carácter, se debería utilizar en el fronte, eventualmente por darle más el sentido del movimiento, traer esta planta así, levantar un poquito el ápice por tener la bajada del triángulo a la izquierda, y después eventualmente eliminar
creando un pequeño ginestarama que te da la posibilidad de ver también el árbol de profundidad y así crear el punto de la perspectiva. De ahí, obviamente, con árboles más jóvenes, especialmente junípero, la cosa buena es en el tiempo empezar abriendo pequeños shari en partes distintas del tronco o de la rama, y esto obviamente le agrega un valor más de madurez y de estética al bosque, aparte de tener un poco cuidado sobre los palques, porque obviamente un junípero no gustaría ver unos palques que son un poco más cerraditos, con una línea externa un poco limpia, que nos dé la impresión de un ritmo. Tiene un buen potencial sobre el tronco, le hicieron buena madera muerta, pero tiene un poco el defecto de tener esto pompón. Esto no va bien en el término del bonsai, donde creamos este pompón más o menos todo del mismo tamaño y que no sean bien conectados uno con el otro, que se vea un poco como arte topiaria, que es el arte de podar los árboles grandes. Obviamente los árboles grandes no utilizando alambre, podemos tener una definición del follaje que es bastante normal, porque solo con poda es difícil, pero en el bonsai donde podemos utilizar alambre es necesario crear ritmo entre los palcos de la parte verde, si no la planta queda así un poco medio rara. Le falta de refinado, pero ya vemos como la interacción entre la masa verde no ayuda a crear un ritmo donde los espacios negativos son más grandes en la parte baja, porque definen ramas que deberían ser más viejas, y mano a mano que subimos al ápice, lo espacio se va reduciendo y el tamaño del palco se va reduciendo. Este árbol no es refinado, pero puede ser un buen ejemplo por este tipo de trabajo. Esta, por ejemplo, no ha sido premiada, pero es una planta que tiene un buen potencial. El tronco tiene una buena armonía, las ramas ya se han desenvolvido. No lo sé realmente si este me gusta como fronte, porque tengo muchas ramas que me tapan la primera parte del tronco. O puedo virarlo, o si de supuesto el fronte de la planta es este, porque aquí veo la partenza, tengo la primera rama que viene hacia el observador, el ápice un poco se va, pero sería muy fácil tirarlo un poco. Lo que se podría hacer sería aquí esta rama que se veía un poco como rama de profundidad por el otro lado, se podría transformar en madera muerta. Me gusta mucho el agregado de este gin como de este otro gin, que le da un poco de viejez a la planta, y se podría empezar a trabajar madera muerta, crear algunos shari en una parte que son aburrida de la estructura, y de ahí refinarlo por crear una mejor interconexión entre la masa verde. En México lo llaman ahuehuete. Exactamente. Ahora, el primero tiene una línea del tronco muy elegante y también se ve que es una pianta vieja. Lo que no me gusta tanto es que veo un grande contraste entre una rama que casi quiere ser una cascada y una planta que realmente es un moyoji. Debemos definir qué estilo es esta planta. Si esta planta es una semicascada, debemos bajarle el ápice por crear y tener un movimiento a la derecha que sea más marcado. Si este árbol es un moyoji, significa que sería mejor subir, o sea, la primera rama que tiene una buena estructura, cortarla un poco, crear dos, tres patamales porque la rama tiene una estructura gruesa. Yo no la cortaría esta rama porque realmente me gusta y tiene buen movimiento, pero si podría eliminarle, por ejemplo, la parte caída al final y juntar un poquito los patamales subiendo ahí. Eventualmente se podría decidir de las dos ramas a la izquierda
una también con este movimiento, con esta curva, y otra que sale de encima de otra curva, que una de las dos puede ser cortada, porque al momento que salen así paralela, crean un punto un poco antiestético, porque obviamente crean un paralelismo. Crear cosa paralela en el bonsai se pone como un punto muy atractivo por el ojo, y obviamente veo más esta dos rama que la interacción entre los volúmenes. Así, punto focal. Así, por ejemplo, teniendo derecha e izquierda y después en el punto central de la planta dos ramas en el mismo punto, se podría cortar la más alta, que es más delgada, y quedarse con la izquierda más gruesa y la rama de profundidad. Viene el otro taxodium, que ya tiene, por ejemplo, se ve más viejo primero, y tiene una estructura que es diferente del primero. La guaguete sí es una conífera, pero también en la naturaleza se ve una guaguete donde ramas bajas que tienen dominancia apical suben y crean casi un segundo árbol. Lo que se debe mejorar en esta planta es la marcada diferencia entre el movimiento de la estructura de la parte izquierda, donde todas las ramas suben y abren casi como una caduca, y la parte derecha, donde las ramas son muy bien plana. ¿Ve? Si dividimos la planta en dos, el carácter de la parte izquierda es bien distinto de la parte derecha. Aquí la rama parte de un punto y baja, y aquí sube, sube, sube. Lo que yo haría, también considerando el movimiento, yo eliminaría esta rama creando un espacio negativo. Esto daría un poco más de enfoque al tronco. Tenemos todavía una rama baja aquí por crear profundidad, y compactaría mucho el lado derecho, dando casi este movimiento a la planta, no digo un ventoso, pero casi como si de abajo viene el aire y ayuda a la rama a desenvolverse con estos bonitos movimientos naturales. Y aparte que eventualmente eliminando esta rama y teniendo ya una parte un poco abierta en la base de Shari, se podría crear un pequeño Shari aquí, dando un poco de carácter al tronco. Así, desbalancear, no sé si el término es justo, desbalancear la planta, que ahora tiende a ser muy balanceada. Esto sería el consejo. Los puntos que se debería trabajar por mejorarlo son: uno, crear más rama fina, o sea, sí podarlo, pero siempre dejar mucho de esta ramita por crear una estructura un poquito más madura. La segunda cosa es esta: me gusta la idea del doble tronco, pero en este momento los dos troncos, por esta rama y por este ápice que chocan, se ponen un poco en competición. Y un poco la competición la vemos también con el ápice de la planta hijo, que es casi a la misma altura del ápice. Así, el trabajo de hacer sería bajarlo, así creamos un espacio por desenvolver la planta hijo, aparte de poder desenvolver esta rama como primera rama de la composición, aquí, ¿ok? La otra cosa sería podar un poquito el hijo, que se quede más o menos con un ápice aquí, y esta rama se quede como rama principal. Esto ayudaría mucho a desenvolver un poco este estilo en manera un poco más contemporánea, dice. Porque ahora los dos troncos los veo mucho en competición. Aparte del riesgo que si mantenemos este tronco en esta posición, y también si lo podamos, este pueda siempre disfrutar de energía, con el tiempo andará engordando y se arruinará la proporción entre el tronco madre y el tronco hijo, que ahora es perfecta porque el hijo es una tercera parte del grosor del papá, que es perfecto.
Me ha impresionado porque he visto poca cerisa alrededor del mundo, aparte en China obviamente, que sean tan madura y tan bonita. El movimiento es elegante, los pikes, como estaba diciendo, empiezan de lo más grande abajo y subiendo los espacios se reducen, tiene un buen desenvolvimiento de la estructura. También lo defecto que podría considerarse tener una rama que de un lado pasa al otro, un poco está escondido porque la planta es muy madura, o sea que con la madurez de un bonsai se pueden también esconder defectos, porque no siempre el defecto se debe cortar, ¿no? Pero también un defecto puede ser parte de la historia de un árbol, y en Japón existen muchos árboles con defectos muy graves, por ejemplo conicidad invertida, que pero se han hecho famosos porque el defecto se ha transformado en una peculiaridad que deja al árbol reconocido, y esta es otra cosa. Pero realmente lo que me ha gustado es la madurez de la planta, el cuidado, la limpieza, los patamales, lo que es la profundidad de la planta construida con muchas ramas, que es una cosa que se suele hacer en muchos bonsai de buena calidad, una buena proporción en la maceta. Lo único punto que no me gusta y de supuesto se podría mejorar es esta raíz que tiene como este, ¿cómo se llama? Rodilla. Que tiene como esta rodilla, y pero tenemos raíces más abajo que se podría pensar de eliminarla. ¿Una piedra también? Mano, a mí la idea de la piedra artificial ahí metida, me gusta cuando un árbol realmente se ve, porque si todas las raíces crecen en una piedra está bien. A tener solo una raíz ahí en la piedra, no lo sé, no es una cosa que me gusta. Aquí seguramente tenemos la oportunidad de ponerle un alambre, Irlo horcando las raíces, la planta le da más fuerza a la que está en atrás y mejoraría mucho el nebari de la planta, realmente eliminándole esta raíz. Sabemos bien que dipendentemente al tipo de planta el nebari es más o menos importante. Un junipero con mucha madera muerta, el nebari es el segundo plano, pero una caduca que tiene un buen nebari obviamente agrega mucho al valor estético de la planta. Me gustó mucho en el asunto de la ramificación, porque este tiene más o menos la ramificación que me gustaría ver en la otra jabuticaba del bosque que hablamos en precedencia, porque está bien seleccionada, tiene una buena transición entre los distintos órdenes de la ramificación, tiene buena estructura. El problema grave que ha penalizado mucho esta planta ha sido el nebari, regresando sobre el asunto del nebari en planta caduca. Obviamente, y lo entiendo, cuando se encontró esta planta en maceta de jardinería o en el vivero, esto era lo que tenía, la famosa pata de gallina. Mi consejo a Sonia el día que hablamos sobre esta planta ha sido: ¿por qué no intenta un acodo en la línea donde el tronco es más gordo y intentar sacarle raíces de aquí? Porque realmente le agregaría mucho al árbol tener un buen nebari. Io personalmente non tengo esperienza con jabuticaba, non lo so come si comportano con il acodo, o la otra opzione sería iniertarle mucha plantita di jabuticaba alrededor che fundiéndose con il tronco aiutarían a migliorare il nebari. Però llegada a questo punto dove podemos ir a nivel de hojas de copa, la planta no tiene mucho que mejorar, realmente el paso por adelantar la planta sería cuidar y hacer un buen nebari. Ahora la planta, bueno, tiene un movimiento del tronco muy elegante y tenemos más o menos dos ramas del mismo tamaño que crecen casi a la misma altura. Tenemos dos opciones. Si queremos transformar esta planta en un erecto formal, lo que podemos hacer es
doblar mucho la rama baja, que se acerque mucho al tronco, y de ahí dar la impresión de derecha a izquierda, que los patamales vengan de rama distinta, tanto que son de dos, solo dos ramas, pero podemos dar esta impresión. O si queremos crear no un erecto formal, ma un erecto informal, e eventualmente sacarse del problema de tener casi dos ramas gruesas al mismo punto, sería eliminar una de las dos. Eventualmente sería la izquierda, porque el peso visual del ápice y la primera rama son derecha, así sería más fácil reconstruir la planta con un poco más de movimiento a la derecha. En este caso, más que acercar, sería aquí crear un palco un poco más grande por dar la dirección. Y obviamente, teniendo ya un gin, uno shari aquí, se podría construir otra madera muerta, bajar otro con un otro shari y enfocarnos un poco más sobre el movimiento, en este caso del erecto informal, más que sobre un, diciamo, una geometría que sería l'eretto formal. Però per la struttura che veo sarebbe quasi mejor un formal, perché le sacaría lo difetto e un difetto se potrebbe trasformare in una parte attrattiva creando madera morta. La posizione della masetta. La planta in questo momento sta muy atrás e muy casi en la esquina, en la esquina izquierda de la maceta. Aquí se podría eventualmente pensar, uno, a tener una maceta ovalada y no rectangular con el bordo un poco suavizado. Tener una maceta ovalada. Esto obviamente, yo lo entiendo porque se remacetó así, porque tenemos una raíz muy gruesa así. Esto no ayudaría a tener la ovalada, porque obviamente la ovalada sborda un poquito si tenemos más espacio por mudar la planta de posición. Y también se debe usar una maceta un poco más grande, no es un problema, porque ahora la planta está muy podada, o sea, la ramificación es muy compacta, casi demasiado. Este árbol podría ser 3-4 centímetros más voluminoso, o sea, se podría reproporcionar la vegetación encima de una maceta ligeramente más grande. Esto sería el consejo. Aparte de, si se remaceta, por no ver todas estas raíces, podemos inclinar el árbol un poco más al frente, así no tenemos el ápice que es tanto retrasado comparado en esta parte de la vegetación, y haciendo esto podemos enterrar un poquito una parte de esta raíz que no diventa tanto atractiva al ojo, punto focal, y nos enfocamos un poco más en todo lo demás del nevado. Esto sería un consejo. Se va un poco atrás, así sería traerlo nuevamente al fronte. Tiene un gran nebari, una buenísima transición, una parte ahuecada, una buena posición de los patamales, primera rama, profundidad, derecha, una rama buena de transición en la línea del fronte que cubre la última parte. Tiene muy buena maturidad, pero debería ser un poco más frontal eventualmente. Me gustan los ficus, a mí personalmente, el maceta un poco más brillante, porque el ficus y el nerifolia soprattutto, que tiene una hoja un poco oscura y ha también el tronco no es tanto claro como otro ficus benjamina, por ejemplo, se ve un poco más levantado si le metemos una maceta azul claro, esmaltada, de estos colores, o a veces en este tipo de ficus me gusta mucho el color, no es blanco blanco, pero es un blanco panna, como crema. Me gusta mucho el crema en el ficus nerifolia, porque obviamente resalta mucho
el tronco que tiene este rojo casi oscuro y todo, y le daría un buen toque. Porque ahora ve, maceta muy oscura, si puro esmaltada, tronco oscuro, obviamente baja un poco la luz de la composición. Este pino tiene un hongo, debemos estar muy cuidado sobre cortar la hoja del pino, porque es una operación muy estresante por la planta, primero. Segundo, cortando la hoja abrimos muchos cortes donde entran parásitos o hongos, especialmente en un clima muy húmedo como esto. Y el riesgo es que obviamente la planta se llene de esto, que normalmente es pestalozzia, lo pueden encontrar en internet, el hongo típico de la hoja del pino, que hace este puntito que tiene una decoloración, es pestalozzia, y diventa un hongo muy difícil de sacarlo. Tú ves que no lo tiene en la hoja nueva. L'ideal es tratar con fungicida hasta que la nueva hoja sea casi totalmente desenvolvido y madurado, y antes que termine de madurar, que es el punto donde puede pasar la espora del hongo de la vieja a la nueva, tratar de nuevo y cortar toda la hoja vieja. Este es el truco por limpiar un pino de hongos que van en la hoja. Yo en Europa creo que es más difícil aquí. Bueno, poco lo pino, algún tipo de pino tiene hoja muy larga por una cuestión de genética. Pero si decidimos hacer bonsai con este tipo de pino, es una cosa que debemos hacer. No podemos tener una hoja así cortada en un pino que normalmente tiene, porque el estrés que le damos a la planta es grande. Pero existe manera de reducir la hoja. Yo, por ejemplo, nunca abono mis pinos en primavera, solo abono después que han desenvolvido y madurado la nueva hoja, primo. Segundo, no, nunca la corto, ni el pino negro japonés, pero con poda drástica que se ha hecho en este pino, seguramente la hoja que van a salir será más chiquitica. Otra cosa es mantenerlo siempre en un sustrato muy drenante, o sea que el pino sea siempre seco y mojado solo cuando le damos agua. Esto también ayuda mucho a reducir la hoja del pino. Pero, por ejemplo, en el pino negro japonés, que por genética tiene una hoja grande, la manera es hacer lo que se llama mekiri, que es la poda de la vegetación, por desenvolver una nueva vegetación más compacta. Antes que madure la primera vegetación, se la corto total, en este momento abono, y de donde ho cortado la planta sviluppa 1, 2, 3 o más brote. Seleziono los dos más fuertes y lo dejo desenvolverse, y al interno de la misma temporada de crecimiento, el mismo año, esto debería nacer dos brotes con hoja más pequeña. Esto lo debería intentar usted por ver de reducir un poco y adelantar también, porque esto obviamente adelanta también a nivel de madurez de la estructura. ¿Okay? Vi lo ilex porque también una persona del workshop tenía uno bonito con un buen tronco. Lo que deben pensar es cuando, y lo vi en algunos árboles, cuando empiezan un árbol del tronco, debe primero de construir volumen, debe construir estructura. El defecto que tiene este árbol, que tiene un buen tronco, tú lo ves, toda la rama, porque obviamente crecieron al mismo tiempo cuando se recolectó la planta, todas son del mismo grosor, de la primaria, de la más baja, arriba. Y esto a nivel estructural es un problema, porque siempre, y lo vimos en los ficus, o en la ceriza también, queremos que la rama más baja sea la más gruesa, y mano a mano que subimos, disminuimos el tamaño, ¿ok?
que es una cosa que esta planta no tiene y sería de mejorarla. Cuando recolectan uno de estos materiales, dejen crecer la rama por crear estructura. Cuando se ha creado el tamaño que necesitamos, el grosor que necesitamos, empezamos a podar por crear la secundaria, la terciaria, porque si no, creamos sí la imagen de un bonsai, pero a nivel estructural tenemos defectos. Te pone mucha energía arriba porque tiene mucha dominancia apical. Por esto, muchas veces la rama más alta, si se han formado al mismo tiempo de la más baja, son más gruesas. Y esto es un defecto, porque ahora vemos que tenemos una, dos, tres, cuatro ramas bajitas que son pequeñísimas porque se han quedado pequeñas por dos asuntos que la vemos podada. Y que la planta pone más energía aquí, y lo pueden ver. Mira cómo está tirando aquí, que es lápice, comparado a esta zona. Así es siempre, dejar crecer mucho este y mantener podado aquí. Así mudamos la energía de la parte alta a la parte baja y desenvolvemos estructura. No es tanto tener un árbol que en pocos años parece un bonsai y se pueda poner en maceta, ma es crear una buena estructura y de ahí crear volumen. Estos son los pasos. Si creamos volumen antes de crear estructura, nuestro árbol será siempre con defecto. Con tamaño diferente por construir perspectiva y materiales diferentes. Me ha gustado el uso de la roca metida en diferentes niveles por levantar todo y crear casi un bosque en semicascada. Y ovviamente y la otra cosa che mi ha gustato è questa roca vulcanica scura che también se pone esteticamente muy bien con la laja que también está escura, por crear este paisaje natural que con el tiempo ha creado esta plantita con el musgo metido, muy muy lindo. Lo que se debe trabajar, un poco no me gusta esta rama que cubre la primera parte del tronco principal. Me gustaría ver más el nebari de este tronco porque lo tiene, es bonito. L'attacco alla roca, sì, io per esempio questa parte o se la mudaría toda aquí por crear una conexión visual con el tronco secundario, que realmente también si lo voy a cubrir un poco con este verde no tengo problema, porque no tiene gran movimiento, pero el tronco líder me gustaría verlo. ¿Ve? Mudar esta rama ayudaría a abrir un poco más la visual sobre el tronco líder de la composición. Esto sería buena, una buena idea. Lo demás es solamente una cuestión de cultivo por tener más madurez en los parques, reducir la hoja, ¿okay? Y ahí hacer todas las operaciones que hemos hablado sobre el pino a double flash, que es el pino negro japonés. El mekiri y el mekatsu. Exactamente. Okay. Me encantó obviamente la parte estética de la planta, una planta muy elegante con este tronco que se retorce, la parte viva que se retorce la muerta, una planta muy elegante con una buena altura, casi un bunjin podemos definirlo, un literati. Trabajaba muy bien, un pequeño defecto es que se debería desenvolver un poco más la rama baja, más que podarla porque veo que se ha podado un poquito, es dejarla crecer por crear un poco de dinamismo, que falta un poco de dinamismo, ok. Me ha sorprendido encontrar en Ecuador un romero, que es una planta mediterránea, y encontrarlo que tenga un gran carácter, porque es increíble el carácter que tiene esta planta, con esta madera muerta, los troncos, la vena viva, los shari, Ariel. Se ve que Ariel ha hecho un muy buen trabajo en este árbol y realmente me ha gustado. Lo que le faltaría por cerrar un poquito un perfecto bonsai sería encontrarle una buena maceta.
porque obviamente planta muy bonita, le debemos dar una maceta altrettanto bonita, porque si no, poner una planta tan bonita en una maceta de plástica, un poco dice, no me gusta. ¿Cuál es el carácter que le hace femenino, aparte de las... El movimiento. A mí, por ejemplo, no es porque tenga tanta... No es que porque tenga tanta madera muerta es masculino. Yeah. Es que la elegancia del tronco le da el carácter femenino. Esto es por mi visión. ¿Sabe? La lectura de una planta a veces es muy personal. La maceta sobresale el detalle de la planta. Así sería encontrar una maceta que sería un pasito meno attrattiva visualmente. Bueno, hablando sobre la maceta è demasiado grande per la planta. Seguramente questa planta può entrare in una maceta che non io la metà, però quasi la metà. Una tercera parte. Mi gusta il fatto che è una planta sopra roca. Non veo la necessità di poner más rocas, perché è repetir. La repetizione nel bonsai non va bene. E come abbiamo parlato, è una pianta vieja, tiene buena base, mi gustano queste radici che también sono vieja. Io, per esempio, questo árbol lo vería bene in una maceta come questa, per esempio. Perché resaltaría il punto focale della planta. Qual è il punto focale? È questo. Así. Más yo puedo compactar la visión alrededor del tronco en una maceta más compacta, más puedo enfocar la visión del observador en el punto focal, porque realmente lo demás es una planta clásica. Lo que no me gusta tanto es que la rama 1 y una 2 son muy desproporcionadas, son muy gruesas. Así, por ejemplo, la guahuete, que sí es una conífera, pero perde la hoja. También tiene sí, esta pues, uno otoño. Podría decir, ¿por qué de esta y de esta rama no creo como en el segundo aguahuete de sí. César una visión de la rama un poco más alta? Más o sea, arriba. Esta rama crea casi un segundo ápice aquí y esta crea casi un segundo ápice. Le donaría, hablando sobre naturalidad, le donaría un toque de naturalidad más que intentar crear una conífera donde ahora la línea así tan recta, tan horizontal de la rama principal un poco choca. O sea que le levantaría. Sobra, sí, yo le daría más movimiento natural, porque realmente el punto focal es esto. No necesitamos parte del árbol que le saque el interés al punto focal. Yo le eliminaría el tronco mediano frontal que está cubriendo el tronco líder, ok, y un poquito los dos arboritos derecho lo mudaría un poco más a la derecha porque son demasiado frontal. Realmente lo necesitaría aquí y el otro lo necesitaría aquí. Y los dos, este más chiquito lo metería en este punto, aquí por profundizar. Y el otro lo mudaría por aquí. Y eliminaría totalmente esto que me está cubriendo el tronco principal. ¿Y ese delantero le puedo poner en vez de los dos pequeños? ¿Cuál? Este sí se podría ir en este punto, obviamente. Abriendo lo que siempre creamos que es el ángulo de bienvenida. Porque en este momento este se pone ahí, como decir, no me mire. ¿Okay? Ah, sí. Necesitamos abrir. Y la otra cosa, la parte central del tronco líder se murió, cortarla, no quedarla ahí. Esta es muy distraída, yo se la cortaría todo. Yeah. Y aquí, que es un poco menos, ha sido más podado del otro, sería desenvolver un poco más de volumen, especialmente en el lápiz. El lápiz es muy escaso. Y no lo sé, no sé si es porque el invierno necesita ser trasplantada, la veo muy amarilla la planta. No la veo tan saludable. Es que o debería ser abonado. La veo un poco amarilla. La simetría. Que uno haga un bosque donde tiene una planta
y después la parte del bosque son igual. Pero en los números grandes, o sea, sobre 7, 9 elementos, yo he visto bosque de 14 árboles, de 16 árboles, en un número alto uno nunca se da cuenta que son par. O sea, con la primera rama izquierda, el lápiz debería mirar a la izquierda, si no creamos una planta que tiene dos direcciones, o sea, la cabeza mira del otro lado de la primera rama. O si esta, que es otra posibilidad, si esta primera rama izquierda se corta y se transforma en un gin, desenvolver esta rama derecha en la dirección de la roca, creando un buen punto de visual entre esta punta de roca y la primera rama, así daría más la idea que el ápice mira a la derecha, porque lo elemento de la composición y parte de la composición también en la roca tiende a ir a la derecha, que es la idea que me gustaría más a mí, porque también este es un árbol elegante, no necesita una rama primaria tan baja. Sería eliminar esta y desenvolver este un poquito más ahí por dar toda la dirección a la derecha. Exactamente. Una rama que debería mudarse un poquito es esta, porque viene mucho verso el observador y está muy horizontal. Se debería levantar por ver un poco más la línea. Son las ramas principales que vienen del tronco. Es importante dejar la planta crecer, porque esto nos da la posibilidad de crear volúmenes más complejos, porque ahora el volumen es muy simple. Es como el famoso dibujo de la casa. Puede ser un cuadrado con un triángulo o puede ser línea más compleja que definiesen más en profundidad la línea de la casa. En el bonsai es lo mismo. Puedo tener un tronco con ramita o puedo tener un tronco con volúmenes, interconexiones entre los paños. Así, mi consejo es siempre, después que ha alambrado y creado la estructura, deja el árbol desenvolver rama. Y de ahí empieza a subdividir y crear volúmenes. Esto te ayuda a crear, también con árboles más simples, más jóvenes, árboles que tienen una visual y una estética más adelantada, más compleja. Aquí tenemos un poco el problema que los palques tienden a subir. Aquí es tirantarlo mucho. La otra cosa, esto es muy bonito, muy esencial. La subdivisión entre los patamares, o sea, cuando lo voy bajando, hago una, dos, tres, cuatro líneas, más puedo dividir mejor. Otra cosa, empieza a crearle un poco de shari aquí, bajando, de aquí, veniéndote a ramo. Así le agrega estética que pone la planta más madura. La otra cosa, con el tiempo, bájale la montaña. Muy alta esta montaña, debe ser aquí, la base debe estar más o menos, está bien que sea, que no sea dentro de una conca, pero no puede ser tanto levantado. Otra cosa, aquí ya está muerto, hágale uno shari que sube al lado, hágale uno pequeño shari aquí, otro aquí, no una autopista. Recuérdense, eviten, lo vi en mucho junípero, hacerle este shari frontal que parece pequeño, por subdividir la vena viva en muchas venitas, porque esta es la característica de una planta muy vieja. El secreto es ver muchas fotos de árboles en la naturaleza y de ahí aprender, no digo a copiarla, pero a traer inspiración de la naturaleza. Porque el bonsai es una arte, sí, tiene entre la palabra arte, tiene la palabra artificial, no es natural. A mí cuando dice natural me da risa. Natural es porque manipulamos una planta viva, pero la estética final es artificial. Pero podemos tomar idea de la naturaleza por agregarle al tema estético. En julio, esperamos que todo salga bien y pueda volver otra vez.
Muchísimas gracias a ustedes por haberme tenido aquí y darme la oportunidad de visitar Galápagos, que me ha impresionado, me ha gustado muchísimo y nos vemos pronto.